¿Vale? Sí. Listo, inicia la transmisión, Jenny. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda mesa del foro virtual, Prospectiva de Bibliotecología, Presente y Futuro. Como parte de las actividades que estamos realizando, celebrando el Día del Bibliotecario en México. Me presento, soy la doctora Jennifer Buchaz y hoy estaré moderando esta mesa. Les comento que haremos cinco preguntas a nuestros ponentes, donde van a abordar de manera muy general, perdón, experiencias en cuanto a la formación disciplinaria que ellos tuvieron y también las experiencias laborales que han tenido su egreso. Es que hoy tenemos los bibliotecarios y que a lo mejor necesitamos para poder seguir mejorando de aquí en adelante. Voy a hacer una breve presentación de nuestros ponentes. Les recuerdo a nuestros, bueno, a los que nos están viendo, que les doy muchas gracias por estarnos sintonizando, que pongan la palabra pregunta para que nosotros podamos tomar esta información y al final contestemos el mayor número de preguntas posible. Y bien, pues sin más, voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. La primera que voy a presentar es a la licenciada Mónica Aguilar Rocha, quien es egresada de licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información y licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Fue evaluadora de libros para conformar bibliotecas de aula y escolares para la Secretaría de Educación Pública. Entre 2014 y 2016 fue la jefa de desarrollo de colecciones y directora. Perdón, directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad Latina. Actualmente cursa la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información y es especialista de la Biblioteca Digital sobre Biodiversidad en México, CONABIO y enlace con la Biodiversity Heritage Library. Bienvenida, Mónica. Hola, muchas gracias. Muy bien, pues ahora presento a la licenciada Arisbeth Varela Rodríguez, quien es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estuvo nominada a los premios InfoAward en la categoría de proyectos innovadores en el Museo del Estanquillo en Ciudad de México. Trabajó en un proyecto de vinculación para la obtención de fondos con la Fundación Leer es Saber, ubicada en Laredo, Texas. Ganó la cuarta pasantía internacional de Iberbibliotecas de Costa Rica. Asimismo, se encuentra realizando un modelo de intervención de espacios públicos para el fomento a la lectura en las calles de San Miguel de Allende. Actualmente estudia la maestría en Administración Estratégica en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y es coordinadora de un programa de bibliotecas perteneciente a la Asociación Civil Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende. Bienvenida, Arisbeth. Gracias, buenos días. Buenos días. También presento al licenciado Michel Rosas Hernández, quien es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y fue becado por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior para estudiar inglés en Fresno State University en California, Estados Unidos. Fue enlace operativo para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tuvo a su cargo 24 proyectos y logró la interoperabilidad entre el repositorio nacional y repositorios institucionales como Nínive, Concéntrica, Salvamati, el repositorio Ibero, entre otros. Fue colaborador y autor de artículos en la revista Zeta y ha sido ponente y tallerista en distintos eventos. Destacan mucho sus participaciones sobre el tema de desinformación y el rol de nuestra profesión ante este fenómeno. Actualmente también es estudiante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en de la UNAM. Es representante de los alumnos de maestría en el posgrado y también es adjunto de catalogación 1 para los alumnos de licenciatura. Bienvenido, Michelle. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente presento al licenciado Lupillo López, quien nació en la localidad de Jesús María, Jalisco, es licenciada en Bibliotecología por el Sistema de Universidad Virtual de Guadalajara. Cuenta con 14 años de experiencia, tanto en bibliotecas universitarias como públicas. Desde el 2011 se desempeñó como director de bibliotecas en la Universidad La Mar en Guadalajara. Llegó a ser parte del equipo de infotecarios. Ha impartido cursos y ha participado en mesas de diálogo en congresos de índole bibliotecario.
como servidor público, se ha desempeñado como coordinador del fomento a la lectura en las bibliotecas públicas de Zapopan. Así también es capacitador del personal bibliotecario. Bienvenido, Lupillo. Bien, muy bien. Pues le doy ahora sí la bienvenida a todos nuevamente. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Y me gustaría que complementaran, además de lo que yo ya dije dentro de su semblanza curricular, que nos pudieran contar más a fondo respondiendo con la pregunta, ¿por qué eligieron la bibliotecología como una profesión? ¿Alguien quiere empezar primero? Yo. Muy bien. Sí, bueno, yo comencé en mi camino a la bibliotecología porque en el bachillerato tomé la capacitación como auxiliar de biblioteca. De ahí, pues, para pasar al nivel superior universitario, me generó la inquietud de si seguir con los estudios en bibliotecología o biblioteconomía. Y bueno, uno de los elementos que también me impulsó a decidirme por la licenciatura fue un programa que salía en Canal 11 que se llamaba Interesados Presentarse, en donde se desarrollaban ciertos retos de una profesión con ciertos compañeros o personas en las cuales participaban y bueno, y de ahí iban desarrollando esas destrezas y te decían si eras apto para estudiar, si tenías las capacidades. Y entonces, de ahí ese programa pues me ayudó a tener un poco más claro qué es lo que hacía con la bibliotecología, ¿no? Y cómo podíamos incidir. Entonces, me apoyó mucho para poderme decidir. Y bueno, ahí también entré el dilema de si estudiar en la UNAM o en la EMBA. Y bueno, me decidí por la EMBA por la tradición de ser la primera escuela de bibliotecarios profesionales. Entonces, eso me orilló a tomar la decisión de estudiar en la EMBA. Yo entré a la licenciatura con la idea del fomento a la lectura. Era algo que a mí me atraía muchísimo, algo que me orilló también a estudiarlo y eso también me llevó a una cierta capacitación. Tomé un diplomado de salas de lectura que por la entonces Conaculta, que iban en coordinación con la UAM Xochimilco, y esto también me permitió abrir una sala de lectura en una biblioteca pública en la cual estuve trabajando cerca de un año en la alcaldía de Azcapotzalco. También conforme me fui metiendo más en la licenciatura, me comenzaron a cambiar mis intereses y dejé un poquito de lado la parte de lectura y me adentré a temas de movimiento open access y también de software libre aplicado a bibliotecas, y es aquí donde surge el tema con el cual yo me titulo de la licenciatura. Una vez que yo egreso de la licenciatura, me desarrollé cerca de 2 años como catalogador y clasificador en la Universidad Tecnológica de México, en donde compartí espacio con colegas de distintas escuelas. Entonces, eso también me abrió el panorama a nuevas ideas y nuevos métodos para poder trabajar, ¿no? También, a la par, me integré al equipo de la revista Z de Bibliotecología y Estudios de la Información, actualmente ACECUOR. Entonces, yo participé en labores relacionadas con Community Manager, el manejo de redes sociales, la cobertura de eventos, y ahí estuve cerca de 2 años y también publiqué algunos artículos dentro de la revista. Ya después me enrolé en el aspecto del repositorio nacional. Como bien comentabas, llevaba 24 proyectos en donde yo era el enlace del CONACYT con las instituciones. Y bueno, ahí desarrollaba actividades del seguimiento técnico y administrativo de los proyectos para lograr la interoperabilidad con el repositorio nacional. También en 2017 me invitaron a participar dentro de la mesa de apoyo, dentro de la mesa directiva del CNB del año 2017 al 2019, en donde estuve en la comisión de difusión y también estuve apoyando en la parte de afiliación de socios. También en 2018, pues como bien comentabas también, pues entré a la maestría en bibliotecología en la UNAM. Y bueno, también en 2019, pues me dio la oportunidad de ser el representante de los alumnos de la maestría ante el comité académico. Y bueno, también dentro de la maestría, pues tuve la oportunidad de regresar como al origen de cómo entré a la bibliotecología gracias al seminario de la doctora Elsa Margarita en el proyecto LEAM, en donde he adquirido conocimiento sobre el fomento a la lectura, lectura en voz alta. Entonces, eso me ha apoyado mucho. Y bueno, actualmente pues soy adjunto en el Colegio de Bibliotecología en la materia de catalogación. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Mitch. ¿Alguien quiere continuar?
Si quieren yo. Continúo. Le doy la palabra a Arisbeth y si quieres después vas tú y yo, ¿vale? Adelante. Ah, ok. Muy bien. Bueno, yo me acerqué a la bibliotecología de una manera, pues de cierta manera y un poco inesperada, ya que cuando empiezo a hacer como la búsqueda de todas las carreras que existían o lo que yo quería estudiar, no estaba dentro del panorama bibliotecología. Hasta que un día llego a este campus donde está la carrera porque quería investigar un poco más de la carrera que estaba justo al lado, que era antropología, sociología y todo esto relacionado con la historia. Y me encuentro a una persona justo en los pasillos y me dice, estamos dando información sobre bibliotecología, archivología. Y yo dije, pues, ¿qué es, no? Entro a la sesión y me doy cuenta, o sea, que realmente lo que buscaba o el interés hacia donde yo quería ir realmente lo brindaba la bibliotecología y yo realmente no lo sabía. Me inscribo a bibliotecología, ya cuando empiezo a avanzar un poco en la carrera me meto más como al área de tecnologías. Empecé trabajando en bibliotecas virtuales, en repositorios, digitalización. Todo mi mundo era virtual en cuanto a las bibliotecas porque encontré una rama muy buena que me gustaba mucho. Salgo de bibliotecología y lo primero que hago es que me voy a trabajar a televisión en una biblioteca. Entonces mi acercamiento era como, seguía súper digital, pero llegó un momento en que dije, ok, me gusta mucho lo digital, las tecnologías, pero ¿dónde queda como esa parte más humana de las bibliotecas? ¿Dónde queda como compartir ese conocimiento con los usuarios, fomentar la lectura? Y llego a esta parte que ahora donde sigo ejerciendo, que son las bibliotecas comunitarias, en el cual me doy cuenta que un bibliotecario puede hacer más cosas y mi panorama se empieza a extender súper más. Empiezo a trabajar mucho lo de bibliotecología social, empiezo a desarrollar programas de intervención en zonas vulnerables, en zonas con situaciones de pandillas, con bibliotecas móviles. De hecho, por ahí en 2017, junto con la Asociación de Club Rotario Internacional, desarrollé un proyecto y gané una biblioteca móvil, la cual todavía sigue en operación hasta el día de hoy. Y empiezo a hacer como muchos más proyectos de estos que me llevan pues también a, como ya lo mencionaron por ahí, lo de la pasantía de Costa Rica y el relacionarte con muchas más personas y aprender como de cada uno de ellos. Pero sin duda pues ha sido toda una experiencia y formación en cada una de las acciones que uno va haciendo. Igual por ahí tuve la oportunidad de conocer a Mish en algo que ya mencionó de la revista de bibliotecología de la UNAM. También tuve una participación y pues fue como muy agradable también conocer a otros bibliotecarios que ellos iban abriendo como el panorama de qué se estaba haciendo en materia de bibliotecología para estar como aprendiendo siempre. Y pues es como un poco el cómo entro a las bibliotecas. Muy bien, Arisbeth, muchas gracias. Por un momento perdimos a Lupillo, entonces no sé, Mónica, si mientras nos puedes apoyar con tu participación. Pues sí, claro. En mi caso, bueno, creo que todos hemos sido muy afortunados de llegar a la bibliotecología. Yo cuando salí de Latinoamericanos, el primer trabajo, entre comillas, que se podría decir, fui becaria en bibliográficas. Entonces, yo primero conocí el formato MARC, yo aprendí a catalogar y a clasificar antes de entrar a Biblio. Entonces, ha sido como muy, pues, raro cómo fue que primero aprendí cosas prácticas. Entonces, estuve en bibliográficas, después estuve trabajando en Carso como paleógrafa, pero pues como haces de todo, hacíamos paleografía y también hacíamos clasificación. Entonces, ahí tuve la fortuna de tener jefas que eran bibliotecónomas, eran de CLAEMBA justamente, y me acerqué, pues les pregunté, yo francamente yo no sabía de la carrera, y es muy feo, es muy triste, pero yo ni siquiera sabía que había bibliotecología en Filos, siendo que yo soy egresada de Filos. Entonces, platiqué con ellas, me comentaron un poco más sobre la carrera, y me pareció que era una buena idea estudiarla como segunda carrera, principalmente porque hay mucha practicidad en la bibliotecología. Puedes aplicar lo que estás aprendiendo rápidamente. Y yo venía de un campo donde era más bien análisis, contexto social, y bueno, se queda como en lo etéreo. Pero en el caso de Biblio,
creo que es muy sencillo poder aplicarlo, ya sea como lo que están comentando, fomento a la lectura o lo que yo estaba haciendo, porque haces paleografía y entonces clasificas tu documento y lo ves muy bonito en un catálogo y ya lo pueden consultar. Entonces, ese proceso tan chiquito a mí me pareció algo muy bueno, muy fácil, y entonces pues decidí aplicar y así fue como entré a Biblio. Entonces, en realidad, yo todo el tiempo estuve trabajando y aprendía cosas como en la vida diaria y después aprendía la práctica en la licenciatura. Entonces fue un proceso como al revés del resto de mis compañeros. Bueno, así fue como llegué a la bibliotecología. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Pillo, te tenemos ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien, adelante con tu participación. Bueno, mi acercamiento con la bibliotecología inició desde que estaba pequeño, porque yo sí tuve como un referente muy romántico. Veía a la bibliotecaria de mi pueblo como una persona muy culta, como que alguien a quien acudían y sabía todo, viajaba mucho. Y bueno, como siempre de pequeños queremos ser astronautas o algo así, pues a mí se me metió la idea de que cuando fuera grande quería ser bibliotecaria. Fue pasando el tiempo y no cambió para nada. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la biblioteca pública de mi pueblo estando... Tenía como 18 años, recién egresado de la preparatoria. Previamente ya había tenido un acercamiento en biblioteca a fin de que me dejaran acceder a los libros. En la prepa, pues yo les decía que iba a limpiar la biblioteca porque no había un bibliotecario. Entonces tenían llave y solo cuando el profesor requería los libros podíamos acceder a la biblioteca. Así es de que yo propuse y dije que yo quería limpiar los libros, acomodar los libros, pero esto a fin de que yo tener acceso a los libros. Cuando entro a la biblioteca pública de mi pueblo, entonces yo estaba viviendo ya mis sueños, según yo. El estar ahí sentadito, recibir libros, acomodarlos, limpiar. Y yo creía, como todas las personas, que eso era el trabajo. Después tuve la oportunidad de comenzar a viajar a Estados Unidos. Y cada que iba para allá, pues yo buscaba bibliotecas. Como otras personas buscan museos cuando van de viaje, pues yo buscaba bibliotecas. Y veía todo lo que sucedía en otras bibliotecas fuera de México, ¿no? Y yo decía, eso es lo que quiero, eso es lo que me gustaría. Pasó el tiempo y alguna vez dije, pues bueno, ya quiero entrar a estudiar, pero por falta de recursos económicos no había tenido la oportunidad de entrar a la licenciatura. Pero ya me dije, eso es lo que quiero, me puse a investigar y supe que estaba la carrera en Chiapas, en Ciudad de México, en la UNAM, y en San Luis Potosí. Así es de que dije, bueno, pues me voy a Ciudad de México. Me puse a trabajar arduamente en una imprenta por un año y cuando decidí, me doy cuenta que la UDG acababa de abrir la bibliotecología, pero en modalidad virtual. Así es de que no lo dudé ningún momento y entré a estudiar finalmente la licenciatura en esta modalidad. Así fue mi acercamiento a las bibliotecas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces haría la segunda pregunta. Todos estudiaron en un campus totalmente diferente, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarle en la experiencia de Mitch, de Arisbet, de Lupillo, quien primero tuvieron esa formación profesional, a la hora que ustedes se enfrentaron al primer o al segundo empleo, todos estos conocimientos que ustedes adquirieron realmente fueron suficientes. Y, por ejemplo, en el caso de Mónica, pues Mónica primero se fue a la batalla y luego ya aprendió a usar el fusil, ¿no? Entonces, más bien preguntarle a Mónica, Mónica, en tu momento, cuando tú ya empezaste a adquirir toda esta parte teórica de la bibliotecología, ¿realmente te pudo impulsar para poder ser mejor en tu empleo? ¿Alguien quiere contestar primero, en especial? Bueno, contesto entonces. Creo que sí, justo por lo que comentas, porque yo venía, no sé, también tuve oportunidad de trabajar en,
una distribuidora argentina. Entonces, pues yo ya tenía conocimientos de los embarques, de embargos en sótano, en Gandhi, pero yo no sabía desarrollo de colecciones, aunque realmente yo hacía parte de industria editorial desde el fondo, porque igual trabajé en los remates del libro, en la feria del libro de minería. Entonces, cuando llego en quinto semestre a industria editorial, me doy cuenta de, estoy haciendo esto, pero me faltaban fundamentos teóricos. Entonces, creo que sí, en mi caso se amalgamaron muy bien las cosas. Insisto, era muy raro porque yo veía que mis compañeros hacían la tarea y todo, y yo decía, bueno, esto ya lo hice en mi empleo pasado o en tal. Pero creo que sí es fundamental tener esos conocimientos teóricos o en catalogación, clasificación. Como les comentaba, pues yo lo hice antes, pero por supuesto que yo no tenía esos fundamentos epistémicos de la jerarquización del conocimiento. Entonces, cuando tomo estas materias, le agarré un amor enorme a la bibliotecología y dije, bueno, de aquí soy. Y en mi caso igual, creo que soy muy afortunada porque de las dos licenciaturas, las dos para mí valen igual. No soy más ni una ni otra, entonces esos conocimientos también me han ayudado en los trabajos para desarrollar proyectos, para tener otra visión sobre el libro, sobre todo lo que implica a nivel regional, a nivel historia de las ideas incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí es fundamental tener esta formación en la licenciatura y bueno, más en filosofía y letras. Muy bien, gracias Mónica. ¿Alguien que quiera continuar? Si quieren yo. Adelante, Pilla. La formación, una vez que yo recuerdo cuando entré a la licenciatura, entonces me di cuenta que ser bibliotecario no solo se limitaba a los libros, porque comenzamos a verlo de formación de usuarios, desarrollo de colecciones, como dice la compañera Mónica. Y entonces cada vez me estaba emocionando más. Yo me acuerdo que me emocionaba y cada actividad que me iban dejando, pues me iba abriendo un mundo más amplio de todo lo que podemos hacer los bibliotecarios. Así fue como yo comencé entonces a tener otras actividades en las que me pedían que apoyara, ya fuera, perdón, ya fuera en la institución o ya fuera por mi cuenta. Comencé a tener contacto entonces con la misma comunidad, identificar las necesidades, siempre poniéndome como en los pies de los demás, porque pues alguna vez yo fui como ratón de biblioteca, estuve en la biblioteca. Entonces iba identificando qué es lo que ellos iban necesitando, me ponía en su lugar y dije, bueno, pero es que aquí en la bibliotecología hay muchísimo que hacer, y así fue sucediendo. Recuerdo que hubo un momento en el que tuve tres trabajos y a mí me encantaba, ¿no? Porque yo me sentía realmente como, yo había tenido esa imagen de esa bibliotecaria. Yo salía de un trabajo por la mañana, luego me iba a dar clases y luego regresaba por la tarde a otra biblioteca. Y yo decía, bueno, esto era lo que yo quería desde pequeño. La formación entonces sí que fue suficiente, pero allí fue cuando me di cuenta que un bibliotecario no solo es estar en la biblioteca, sino que tuve que descubrí que había muchas áreas más en las que podía o las que tenía que desarrollar para complementar, ¿no? La idea tan pobre que yo tenía de ser bibliotecario. Es todo. Muy bien, gracias. Adelante, Isabel. Bueno, respecto a la pregunta, la formación sí me sirvió de mucho, pero también siento que faltaron como muchas cosas aún en realidad, ya que como yo lo comenté, yo empecé al principio con muchas cosas de tecnología, desde trabajar en una biblioteca virtual, y justo cuando todavía no salía de la carrera, yo ya estaba trabajando en la biblioteca virtual de la universidad,
y yo decía, necesito aprender más cosas. Ahí lo que me ayudó mucho fue trabajar de la mano de otros colegas bibliotecarios que ya tenían más años de experiencia, de ingenieros que también estaban ahí. Les preguntaba, oye, ¿cómo se hace lo del formato Dublin Core? ¿Cómo le podemos hacer para digitalizar de una mejor manera, para preservar? Y así fue como yo fui complementando mi formación de la escuela, porque sí, la escuela me dio como las bases principales de saber qué era la bibliotecología, qué podía hacer, qué áreas había, pero sí siento que también hubo esta parte de que tuve que ir complementando esa formación. Y yo estuve justo el último semestre de la escuela, yo era como de, aprendía cosas allá donde estaba haciendo el servicio, las prácticas y todo esto, y cuando venía a la escuela era como de, ah, eso ya me lo sé porque ya lo hice allá de manera práctica, entonces ya me era muy fácil. Creo que otra cosa a la que me enfrenté ya cuando salí fue, por ejemplo, en biblioteca, yo también estuve ahí en Grupo Carso, y dije, ok, sí me lo enseñaron, sí lo vi y sabía que un bibliotecario podía estar en esta área que era biblioteca, pero yo aún sentía que me faltaba un poco de experiencia y conocimiento porque es muy diferente la teoría a la práctica. Y luego cuando cambio de trabajo y migro literalmente al otro extremo donde estoy con bibliotecas públicas, bibliotecas móviles, también dije, ok, en la escuela sí me dijeron que como bibliotecarios podemos tener una biblioteca móvil, pero me faltaba como ese conocimiento, ¿no? De cómo la iba a operar, cómo la iba a diseñar. Otra cosa que siento que también debería, bueno, creo yo que agregar a los planes de estudio de las carreras de bibliotecología y ayudaría mucho en todas, es como la sustentabilidad, ya que, por ejemplo, ahora que yo me enfrento a eso de buscar donativos, fondos internacionales, nacionales para recaudar dinero y que los proyectos se vayan manteniendo, yo sí digo, nunca lo imaginé ni nunca lo vi, porque creo que siempre nos enfocamos o dentro de este panorama de las bibliotecas, es como que el bibliotecario sale y se va a una biblioteca universitaria, una biblioteca especializada, a lugares donde sabemos que a lo mejor no hay mucho presupuesto, pero contratan a alguien. Pero para independizarse y ser bibliotecarios proactivos, yo sí siento que en esa parte sí me faltó como un poco, que he ido aprendiendo como conforme va pasando el tiempo. En lo demás, pues sí, creo que me dieron las bases fundamentales para ahora ser lo que estoy haciendo. Así es. Creo que lo que mencionas de sustentabilidad es muy importante y eso es algo que simplemente ninguna de las carreras ha existido y todavía no existe. Están los primeros pasos, pero está muy bueno porque creo que las bibliotecas hoy, bueno, y creo que desde siempre han tenido problemas de crisis de presupuesto. Entonces sí, es muy importante lo que dices. Ojalá alguien te tome la palabra y tú que ya tienes un poco de experiencia la tomen para involucrarlo en planes o en talleres o en cursos, lo que tú consideres, sí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Mitch, adelante. Bueno, yo creo que la formación en la licenciatura fue buena, me proporcionó un panorama general de las áreas de oportunidad en las cuales podemos incidir como profesionales, pero creo que no es suficiente, que como comentaba Arisbeth, hay muchos elementos que en la práctica a veces pues dices, es que esto nunca lo aprendí, ¿no? Pero creo que es parte también de nosotros el contar o adquirir esa experiencia. A veces la vida o la propia experiencia profesional te lleva a profesionalizarte en ciertas áreas y a veces depende de ti mismo el seguir esta línea de seguirte preparando y a veces también te cuesta a ti esa capacitación, esa preparación. Creo que también hay otros elementos que podríamos rescatar, de elementos que se pudieron haber insertado dentro de la licenciatura como para reforzar elementos que vemos en la práctica. Uno de ellos creo que sería el trabajo multidisciplinario. Siempre se habla de que la bibliotecología es multidisciplinaria, pero en la escuela no vemos tanto esa parte. Otro de los elementos creo que podría ser la gestión de proyectos y el liderazgo. Lo que comentaba Arisbeth, uno a veces se enfrenta a estos proyectos o a veces la imagen del bibliotecólogo hace que se minimice ante otros porque a veces no tenemos ese, como no lo vimos, como no estamos preparados, creemos que a veces no podemos liderar los proyectos, ¿no? Entonces necesitamos una capacitación o un poco de
de esta parte de gestión de proyectos y liderazgo. Otro de los elementos que creo que se podían ver también en la licenciatura es cambiar la visión de que la biblioteca es el único campo de acción del bibliotecólogo profesional de la información. Creo que aún los programas de estudio están muy enfocados a solamente guiarnos a la biblioteca, ¿no? Creo que ahí debemos cambiar un poco la visión hacia dónde más podemos ir, ¿no? Otro de los elementos que podríamos ver es estos temas de fomento a la lectura, que lo veo en Lupillo y lo veo también en Arisbel, porque muchas de las veces es un tema y un campo que a muchos les causa problemas, porque muchos dicen, es que el fomento a la lectura no es parte del bibliotecólogo, y creo que debemos empezar a cambiar esa idea, y ahorita lo estamos viendo mucho, cómo la lectura está incidiendo en los entornos digitales ahorita con la pandemia, ¿no? Otro de los elementos que podríamos rescatar y que se podía tomar en cuenta desde la licenciatura es generar y propiciar la identidad bibliotecológica. Creo que ayer quedó muy claro que esta parte de las asociaciones y los colegios, que son quienes nos representan y nos dan valores a la profesión, pues no están muy presentes, ¿no? Otro de los elementos para reforzar esta parte, pues podría ser los cambios en los nombres de las licenciaturas a veces crean conflicto de identidad, porque a veces no sabes si eres bibliotecólogo, gestor de información, científico de la información. Entonces, creo que estos elementos podrían ser relevantes. Otro de los elementos también creo que desde la formación que recibimos en la licenciatura, serían las habilidades que adquieren los profesores, las habilidades tecnológicas, porque muchas de las veces la tecnología nos rebasa y a veces los alumnos son quienes nos terminan enseñando estas habilidades, ¿no? Creo que estos podrían ser elementos. Y otro que podría comentar es fortalecer la visión desde las políticas de información. Creo que el tener esta formación de las políticas nos permiten tener una incidencia política, cultural y social como profesión. Entonces, y también desde la experiencia de la maestría, creo que el seguir preparándonos a nivel posgrado es relevante porque podemos afianzar muchos aspectos y bases teóricas que a veces tenemos vacíos desde la licenciatura y por eso a veces no se comprende bien por qué somos bibliotecólogos, cuál es nuestra función. Entonces, creo que esos serían los elementos que yo podría rescatar. Muy bien, muchas gracias, Mitch. Y bueno, continuaríamos. Creo que también es bastante interesante lo que dices. Y también identificar la idea. Hay dos ideas ahí. Una es políticas de información y otra es políticas públicas. Es entender una política pública para poder tener un impacto y políticas de información que sí es algo, un tema muy de la bibliotecología. Entonces, tienen similitudes, pero no es lo mismo y necesitamos entrar en estos dos campos, ¿no? Y bueno, para continuar con nuestra pregunta, pues ahí sería muy, muy general. Ya han contestado un poco de esto, pero si lo quieren ir como agregando más información, es qué retos y oportunidades les ha traído la bibliotecología en sí. ¿Quién le gustaría empezar? Bueno, yo empiezo de una vez. Adelante. Vamos a empezar como por los retos. Han sido demasiadas cosas las que la bibliotecología me ha puesto a hacer, demasiadas. Que la verdad yo nunca me llegué a imaginar y como ya Michelle lo retomó y muchos de esos puntos que él dice, creo que es muy importante pasar del papel y del escritorio a la acción. Y uno de los principales retos que la bibliotecología me ha dado y en estos últimos tiempos es ese, desde trabajar en sectores vulnerables, porque muchas veces también como bibliotecarios profesionales, yo me di cuenta hasta que entré a bibliotecas públicas que había ahí como una división, ¿no? Si eres de bibliotecas públicas es porque no estudiaste o porque no están padres, y si eres bibliotecario profesional, como que el otro lado, ¿no? Y fue como ese reto primeramente que posicionarme, decir, sí, soy bibliotecario profesional, pero también trabajo en una biblioteca pública, pero también hago acciones comunitarias. El sacar la biblioteca afuera, que la gente la conozca, que la gente vea qué es lo que puedo obtener de una biblioteca y no solamente esperar que los usuarios vengan. Otro reto que me puso es que cuando llegué a trabajar a San Miguel de Allende fue empezar
pensar en las comunidades vulnerables que no tenían acceso y de venir de una parte súper tecnológica que tenía acceso a tecnologías, teníamos computadoras, internet, empezar a trabajar en zonas vulnerables fue otro súper gran reto para mí porque es algo que tampoco estamos tan preparados para llevar los libros y los servicios a la gente que vive en estas zonas y traducir todos esos lenguajes documentales que no sabemos, que se escuchan súper bien, pero ¿cómo como bibliotecarios tener la capacidad de traducirlos para las personas y que lo puedan entender? Y luego otra parte y otro reto que me puso la biblioteca fue que ahí donde trabajé empezamos a trabajar con gente en situación de pandillas. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a un chico que ya su vida está súper mal, que ha pasado por muchas cosas, de ten amigo, lee un libro y la vida te va a cambiar, ¿no? Si nunca lo había hecho, entonces era como irme adaptando al no tener tecnología y acercar estos servicios, al buscar presupuesto para desarrollar las colecciones, porque cada colección era diferente. Entonces, esos han sido los retos más grandes. Igual con mi biblioteca móvil, cuando me decidí a hacerla, yo dije, wow, súper padre, ¿no? Ahora tengo una biblioteca móvil que anda por ahí, pero también fue el reto súper grande de una, ¿cómo la voy a mantener? Porque sí, ya está, ya llegó, ya el sueño se hizo realidad, pero ahora venía la parte de cómo es que vamos a sostener ese gasto, porque es el gasto en cuanto a gasolina, personal, el material, y luego el otro reto era como de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con los libros? Porque yo lo que quería era que los libros se quedaran en las comunidades y no solamente ir a pararme un lugar y prestarlos y bueno, niños, ya me voy y cuando vuelvo a venir se los presto, sino que se los pudieran quedar. Y era como la otra parte, o sea, el mayor reto de decir, ¿cómo es que a gente que no tiene su domicilio, que no, muchas veces no tiene comprobante de domicilio, no tiene acceso para ir a tomarse una fotografía y tener su credencial de biblioteca, ¿cómo le voy a ofrecer los servicios? Fueron como los mayores retos que hasta el momento me he enfrentado en trabajar como en esta parte mucho de la bibliotecología social, el pasar del escritorio, de la teoría, de los libros, los que nos dice, hacerlo realidad y enfrentarse a todo lo que hay y que con esto conlleva. Desde cambio de clima, desde que los libros se pierdan, desde que pasen cuestiones en comunidades, de que había gente que me decía, señores, más que nada, ahí vienes con tus tonterías, los niños están ocupados, tienen que hacer otra cosa, o no vengas, ¿no? El cómo trabajar directamente como las personas, como bibliotecarios y que te reconocieran, que realmente era una profesión, que realmente lo valoraran y que vieran que no éramos la típica persona enojona ahí en la biblioteca de no toques nada. Y creo que otra cosa también es como el hecho de que estamos jóvenes. Me ha tocado más de una vez que voy a algún evento, que voy a algún lugar y es como de, ah, permíteme, o sea, voy con otras personas y me ha tocado hacer una experiencia súper corta que voy a contar, de que íbamos a ir a inaugurar una biblioteca donde yo me iba a instalar también bibliotecas. Entonces las personas me dicen, ah, espérame aquí, y a mi otra compañera la dejaron pasar y yo dije, ok, no hay ningún problema. Y después de 5 minutos sale la señora y me dice, discúlpame, perdóname, es que pensé que eras la del servicio social. Yo me pensé que los bibliotecarios eran gente grande, eran señores, y pues la otra chica se veía más grande que tú y pensé que ella era la bibliotecaria y yo no, soy yo. Entonces es como esa parte, ¿no? Que también le demos oportunidad a los jóvenes y a las nuevas generaciones de que pueden empoderarse y que pueden tener proyectos súper grandes. Y creo que esos son como los beneficios que me ha otorgado la bibliotecología, demostrar que a pesar que creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en diferentes bibliotecas, somos jóvenes, se pueden hacer grandes cosas y proyectos siempre y cuando se apoye y realmente podemos demostrar que como bibliotecarios podemos hacer muchas cosas más que solo prestar libros y estar atrás del escritorio callando a la gente. Así es, muy buena tu última anécdota, estuvo buenísima, todos nos reímos. Bien, ¿quién quiere continuar? Mitch, adelante. Bueno, en cuanto a retos, creo que el primero de ellos al que me enfrento pues es al egresar, ¿no? Al decir, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde busco trabajo? ¿No? Y a veces ese es el primer reto que tenemos, el buscar la primera oportunidad, que confíen en ti, que confíen en tu trabajo. Y también el otro reto, en que va muy de la mano, el sueldo, porque muchas de las veces cuando llegamos, pues nuestro trabajo no es bien valorado, no en todas las instituciones. Y es uno de los retos importantes también a los que nos enfrentamos cuando egresamos.
Otro de los elementos desde mi perspectiva y desde lo que yo he trabajado, pues es el trabajo bajo presión, porque cuando uno es catalogador, pues a veces nos ponen una cuota de cuántos libros vamos a tener que entregar al día, catalogados, clasificados, y en mi caso también me pedían la parte de todo el proceso físico. Entonces, eso es como que habilidades que tienes y retos que tienes que ir adquiriendo en cuanto a trabajar bajo presión en algunas circunstancias. También creo que otro de los elementos es el adaptarnos al manejo de los softwares, porque muchas de las veces la catalogación y todos estos elementos pues nos los presentan de forma manual, en la hojita, en la computadora, pero no realmente te metes al software, y ese es el reto, ¿no? Que tienes que aprender cuando llegas al trabajo, porque es tu herramienta y a veces dices, híjole, en la universidad yo no lo aprendí a usar. Entonces creo que estos son elementos que de los retos que a los que me pude enfrentar. Otro de los retos creo que es el tener la idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Creo que nunca dejamos de aprender, y la propia bibliotecología, lo mencionaba Ranganata, ¿no? La biblioteca es un ente que crece, ¿no? Entonces creo que desde esa visión pues tenemos que seguir preparándonos, a veces por nuestra propia cuenta, ¿no? Otro de los elementos, pues el trabajar en equipos multidisciplinarios. Cuando yo trabajo, me enfrento aquí en el Repositorio Nacional, al trabajar y llevar 24 proyectos y que sea un proyecto que va a incidir de manera nacional, pues el trabajar con los ingenieros, con los investigadores, con los comunicólogos, es algo complicado porque a veces no podemos como entablar la comunicación, o a veces es complicado el poder presentar la idea, ¿no? O que confíen en ti. Otro de los retos creo que es el perder miedo a buscar oportunidades. Muchas de las veces solemos quedarnos en un lugar por comodidad. Yo creo que cuando uno es joven se requiere buscar más oportunidades y darte esa oportunidad de ver qué hay, ¿no? Entonces creo que perder ese miedo. Yo no creo que esté mal que alguien dure mucho tiempo en el trabajo, porque es válido, ¿no? Se tiene que lograr también una estabilidad. Las oportunidades que me ha brindado a mí la disciplina, pues la oportunidad que me brindan de integrarme a las asociaciones, de ver las cosas desde adentro, de ya no quedar solamente con la imagen crítica de decir, ¿por qué siempre los mismos?, ¿no? Creo que eso me da oportunidad a decir que todos tenemos esa oportunidad y buscarlas, abrirnos a buscar esas oportunidades. Otra de las oportunidades que yo podría mencionar, el trabajar con otros colegas de otras escuelas y de ahí generar algunos proyectos de colaboración. Como lo he comentado, me tocó en algún momento trabajar con Arisbet, con otros chicos de la UNAM, porque yo venía de la EMBA, entonces quería abrirme del espacio de la EMBA e incidir en otros, y ahí fue como conocí a otros compañeros, ¿no? Creo que también desde que somos estudiantes debemos adentrarnos a esta parte de ¿cómo se podría decir? Como ayudantes, como integrarnos en este ámbito de voluntariado, porque muchas de las veces, aunque no es un pago o una remuneración económica lo que a veces nos dan, creo que nos dejan contacto, nos deja una experiencia, y eso nos puede impulsar más adelante a conseguir un empleo, y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. También creo que me ha permitido la profesión tener una visión integral, porque yo he podido incidir desde el ámbito de instituciones privadas, como lo hacía con la catalogación y la clasificación en una universidad privada, pero también me permitió llegar al sector gubernamental, al sector público, con la incidencia de un proyecto nacional, y también me brindó la oportunidad ahora de poder incidir en la parte docente con el apoyo como adjunto en el Colegio de Bibliotecología. Entonces, esos podrían ser como los elementos que podría rescatar. Muy bien, gracias, Mitch. Pillo, creo que querías participar tú primero. Adelante. Recuerdo que el primer reto que yo tuve, porque como les comento, yo la bibliotecología la estudié en la modalidad virtual. Recuerdo que fueron como 3 semestres en los que prácticamente me la pasaba sentado frente a la computadora, porque obviamente pues había adquirido siempre el hábito de ir sentarme y recibir la información, pero aquí yo tenía que buscarla, tenía que, no sé, programar mi tiempo y todo, ¿no? Me llevé 3 semestres y en mi caso yo estaba en mi pueblo y ya comenzaban a venir actividades en las que yo tenía que estar en contacto con bibliotecas. Por ejemplo, me decían, ahora visita una biblioteca universitaria y haz esto yo, donde biblioteca universitaria. Entonces yo tenía que estar viniendo a Guadalajara, era uno de los retos que tuve. Tuve que andar viniendo a Guadalajara o estar yendo a León o estar yendo a otras ciudades como más cercanas, contactar bibliotecarios, y gracias a Dios, siempre, no sé,
pero siempre conocí gente súper interesante que me estuvieron apoyando desde un inicio. Uno de los retos también fue que yo, como les digo, que había intentado entrar a la universidad, pero por recursos económicos no había podido, pues dije, una vez que ya estaba en la carrera, dije, tengo que sacar el mejor promedio, tengo que dar lo mejor de mí. Así de que llegó un momento en el que nos dan catalogación. Y pues catalogación yo nunca lo había hecho, nunca había tenido esa práctica, ¿no? Entonces de pronto, pues, repruebo. Y yo me quedé como no lo puedo creer, como que reprobé yo nada más. Y me doy cuenta que todos mis demás compañeros, bueno, éramos 16 y 14 habíamos reprobado. Dije, ah, qué bueno, no fui el único. Pero eso fue lo que me movió a que me tuve que mover a una ciudad. Entonces yo recuerdo que contacté a alguien por internet. Yo ni supe ni quién ni nada, pero yo tenía una necesidad grande de ya estar en contacto con una universidad universitaria, que era como de lo que más estábamos viendo. Contacté a alguien, yo muy sinvergüenza, le escribí, le dije, soy un estudiante de bibliotecología, tengo estas necesidades y pues ayúdame, ¿no? Entonces esta persona que tenía un puesto muy grande en la Universidad Michoacana, pues súper amable, ¿no? Me escribió, me dijo que claro que sí, pues ve mañana te ayudo. Y yo, pero es que no soy de Morelia, soy de tal lado. Uy, no, pues va a estar más difícil. Pero voy, le dije, pero voy, yo voy este fin de semana. El caso que entonces cuando voy a Morelia la primera vez, me dice, ¿sabes qué? Para catalogar, leyendo no lo vas a hacer. Y le digo, pues sí, ya reprobé un semestre. Entonces dije, voy a volver a retomar la materia. Pues claro, la tenía que retomar. Y voy a dar lo mejor de mí. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te puedo contactar con el Departamento de Procesos Técnicos. Y recuerdo, justo como dice Arisbeth, ¿no? Que yo fui a... Me presentó con estas personas. Y obviamente las personas eran mayores, con sus lentes así de bibliotecario y todo. Y me veían y seguramente decían como, y este flaco... Este muchachillo que, ¿no? Yo recuerdo entonces que dije, voy a tener que observar todo, no importa que me vaya a tener que quedar más horas, y así. Obviamente al inicio no creían en mí, pero yo me quedaba, ellos ya se iban a las 4 o 5, yo seguía en la biblioteca practicando porque me ponían a practicar, y recuerdo que había dos personas que me pusieron así como que el pie, y me decían, no, está mal. Me tachaba todo, ¿no? Porque era el formato MARC. Ajá, tienes que identificar todos los elementos, y yo... Pues no, me decían entonces que estaba mal, pero no me decían por qué o cómo lo puedo resolver. Entonces dos personas dije, estas van a ser mis maestras. Y claro, pues yo no sé también algo tengo y me las gané a las canijas. Ya después, cuando terminé ya el proceso de aprendizaje y todo, y les dije, pasé con 9 puntos no sé qué la catalogación, fue como dije, ay Dios mío, me encantó como haber creado estos lazos con estas personas. Entonces ese fue el reto, pero a la vez muchas oportunidades. Las oportunidades, como ustedes están viendo, fue el haber conocido personas súper interesantes, lugares muy, muy, que estaban como muy ad hoc en la bibliotecología, que tenían sus procesos súper bien, bien estrictos. Y no solo fue en el Departamento de Procesos Técnicos, también estuve en otros dos departamentos allí en la Michoacana. Tuve la oportunidad entonces de que me abrieran las puertas, de que me tomaran como uno de los empleados más para recibir las capacitaciones, buenísimas capacitaciones que dan en la Universidad de Michoacán en ese entonces. Y entonces simplemente los de arriba me decían como, es uno más del personal, ¿no? Y se me hacía súper padre pues que me hicieran como parte de. Entonces oportunidades después de eso se me vinieron abriendo mucho más, ¿no? Y es cuando yo venía viendo que bibliotecología no solo me iba a limitar a estar en una biblioteca, un espacio, en un escritorio, sino de pronto me invitaron a dar clases. Les digo, llegué a tener 2-3 trabajos porque sabía también desde antes de entrar que pues ser bibliotecario iba a tener pues un sueldo bajo, ¿no? Pero no era como lo que me movía. Entonces yo tuve que tener 2-3 trabajos. Y allí fue como cumplía el sueño de la bibliotecaria que yo veía, ¿no? De que va a la fila y regresa con un montón de libros y viaja y viene y todo. Entonces, en ese momento yo recuerdo que estuve viviendo eso de que ya, soy el bibliotecario que yo quería. También recuerdo que para entonces, cuando me pedían hacer actividades en primarias o algo así, yo dije, yo he estudiado, yo que he trabajado en universidades, yo que voy a estar haciendo, pues, en bibliotecas públicas y así, ¿no? Yo le tenía como un algo, porque ya me sentía muy estudiado como para estar otra vez regresando y dar, por ejemplo, talleres de lectura o algo así. Y pues ahora, justo estoy en bibliotecas públicas,
y es lo que me apasiona, estar en contacto con las personas, estar formando a los usuarios, estar teniendo relación con los niños y ayudarles a crecer intelectualmente, a ser parte del aprendizaje que todos los días, de hecho, de ellos aprendo mucho más yo que ellos de mí. Siempre me quedo con esa idea. Sería todo. Muy bien, muchas gracias, Pillo. Mónica. Pues bueno, yo no creo aportar mucho más de lo que han dicho los compañeros. Creo que la bibliotecología siempre te va a dar retos. En mi caso, por ejemplo, lo primero fue cambiar como la perspectiva que yo tenía de muchas cosas, porque justo venía de una preparación pues más crítica, mucho más analítica, y entonces acá era como, bueno, hay plantillas, ¿no? Marc, aunque ya lo sabía usar, pero no sabía por qué de cada una de las labels, de las etiquetas. Entonces, yo necia, ¿no? Así, no, eso no es así. No. Entonces, fue como cambiar todo esto, todas las estructuras que yo ya tenía. Ese fue el reto, el primerito y el más grande. Y yo creo que un poco como Pillo, pues yo creo que me tomó como 2 semestres, por lo menos, porque yo era así necia, ¿no? Y pues no, también era como ser humilde y pues también falta mucho, falta. Lo que veo mucho, por ejemplo, estos retos es cómo ser bibliotecario. Justo también lo que comenta Pillo, creo que la figura del bibliotecario, el que está detrás de el mostrador, tiene una capacidad increíble. Yo lo veía con mis compañeros en la UNILA, porque en el campus Cuautla tienen desde secundaria hasta doctorado. Entonces, a mí me parecía increíble cómo el bibliotecario podía entenderle al chamaquito de 13, 14 años de secundaria que necesitaba un libro y que no sabía cómo se llamaba, pero lo describía y se lo daban. ¿No? Muy bien. Y cómo tenía la paciencia con el estudiante de doctorado que no podía encontrar un paper y su vida pendía de un hilo. A ver, tranquilo. Buscaba y se lo daba. Entonces, creo que ese es un reto muy grande de los bibliotecarios. Lamentablemente yo no tengo estas capacidades, pero creo que es algo que no se valora en nosotros, ¿no? Creo que es un reto muy grande y es una de las aptitudes que se supone deben desarrollarse. Insisto, yo trato como de tener este contacto con los usuarios y tal, y probablemente yo lo tuve indirectamente cuando evaluaba libros para las bibliotecas. Sí tenía contacto con los niños de secundaria, sabía de sus intereses, pero no es lo mismo estar ahí en la sala, ¿no? De repente sí lo hacía, pero me parece muy loable lo que hacen. Y bueno, oportunidades creo que como todos, pues sí me ha dado mucho. He podido viajar. Una vez más cito a Pillo, así, pues vas a la FIL y ves los libros y entonces ya tienes otra relación con la industria editorial, con los libros, con el usuario y con todo lo que conlleva este mundo, que sí es de biblio y que, como comentaba Mitch, bueno, lo de fomento creo que sí es fundamental y es parte de nuestra chamba, porque si no tienes al lector, si no lo creas, ¿cómo diablos va a ir a la biblioteca? ¿Cómo le va a perder el miedo a la biblioteca? Porque creo que también algo que se debe hacer desde fomento es que los niños, los jóvenes, los estudiantes y la gente en general, como dice Arisbert, vayan a la biblioteca, que vean el libro, pero el problemita es justo ese, ¿no? Que, eres pandillero, toma un libro y te va a cambiar la vida. No, ¿cómo vas a hacer para que verdaderamente eso pase? Ese proceso es el complicado, ¿no? Y bueno, creo que sí, oportunidades muchas, platicar con ustedes, estar en este espacio, creo que también es una súper oportunidad, estamos compartiendo y también compartir con colegas. Muchas veces he tenido la fortuna de intercambiar ideas con colegas que ni siquiera hablan mi idioma, ¿no? O sea, una de las cosas más bonitas fue tomar un taller y estar sentada al lado del director de la Biblioteca de Alejandría. Cuando yo lo vi, bueno, casi se me caen los calzones, muchachos. Imagínense. Y eso es justo, pues, por la bibliotecología. En realidad, esa es una gran oportunidad y son experiencias bien chidas que ya todos hemos compartido en este espacio. Eso. Así es. Bueno, yo admiro todo lo que ustedes hacen porque fomento la lectura.
Yo me acuerdo que cuando yo estudié, y creo que les tocó a muchas generaciones, nos tocó que la materia nos la dieran pedagogos, no en sí bibliotecólogos. O sea, sí es una materia que se daba, pero no teníamos bibliotecólogos especialistas. Y ahora me da mucho gusto ver que todos están, pues, prácticamente en la práctica llevando todas estas actividades, ¿no? Que no es fácil. O sea, como lo mencionaba Arisbeth, realmente un reto es enfrentarte a muchísimos factores físicos, sociales, psicológicos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ya para que cerremos con la última pregunta y ya podamos irnos a las preguntas de nuestro público, quiero preguntarles que cómo consideran que se va formando esta identidad del bibliotecario, o cómo debería forjarse nuestra identidad. Por ejemplo, cómo ustedes con su experiencia dicen, piensan que el bibliotecario debería estar más presente en ciertos lugares, o qué actividades debería hacer para estar más presente en la sociedad. ¿Cuáles son sus ideas al respecto sobre esta pregunta? ¿Quién quiere empezar primero? Mitch, adelante. Creo que esta parte de la identidad es algo complejo porque hay muchos elementos que podemos contemplar para esta parte de la identidad del bibliotecario o bibliotecólogo. Uno de ellos, creo que es relevante conocer los antecedentes de nuestra profesión. El hablar de la tradición bibliotecaria en nuestro país, su origen, su evolución, el surgimiento de las instituciones, también conocer quiénes fueron los forjadores de la disciplina. Entonces, esto también nos va a llevar a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Otro de los elementos que podríamos contemplar para este ideal como de la identidad del bibliotecólogo podría ser desde la formación profesional. Creo que la formación profesional es relevante en nuestro gremio. El poder tomar una educación formal, el que tengamos y seamos afortunados de tener diversas escuelas aquí en México para poder tomar la licenciatura y también en distintas modalidades, y también la oportunidad que, bueno, creo que somos afortunados de tomar de tener acceso a un posgrado y a una maestría en la disciplina. En muchos lugares no existe esa oportunidad. Entonces creo que este elemento de profesionalizarnos también a nivel posgrado es muy relevante. También creo que otro de los elementos desde la educación, creo que podría ser el proceso de titulación. Creo que es un elemento que podría ser también relevante para la construcción de la identidad como profesionales. Otro de los elementos que yo podría mencionar, pues, es simplemente la función social, ¿no? Muchos bibliotecólogos también se han formado a través del proceso. Muchos a lo mejor no fueron bibliotecólogos de profesión, pero se han desempeñado y nos han dado pie a tener una red como la que tenemos de bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, creo que la función social del bibliotecario y tener ese reconocimiento es importante. Un ejemplo que podría hablar de esa función social y de ese reconocimiento que nos hace la sociedad, pues es precisamente la celebración del Día Nacional del Bibliotecario, ¿no? Que nos permite tener espacios, como lo mencionaba Mónica, para reflexionar sobre nuestra disciplina. Otro de los elementos creo que son el aspecto político. Tenemos que tomar una postura política y también tomar aspectos desde las asociaciones. Cuando me refiero a la parte política, me refiero a la incidencia que tenemos nosotros en la conformación de leyes, ¿no? Como lo pudimos ver en la Ley General de Bibliotecas Públicas, participaron bibliotecólogos en la conformación. También creo que tenemos incidencia en la parte de la Ley del Depósito Legal, la Ley del Libro y la Lectura, y obviamente, pues, ahora con todo el dilema que ha surgido sobre la Ley del Derecho de Autor, ¿no? Ese es un aspecto. Y desde las asociaciones creo que sí debemos cambiar también nuestra... En cierta medida, pues, se han estado un poco alejadas porque se han centrado más en la parte como de redes sociales y esta parte desde un aspecto un poco aislado, pero creo que necesitamos también esta parte más personal de las asociaciones y de los grupos colegiados como AMBAC y el Colegio Nacional de Bibliotecarios, porque en alguna charla que tuve con el doctor Jonathan Hernández, él comentaba que era importante el poder cambiar la idea que tenemos de las asociaciones, y con esto me refiero a cambiar el chip y decir qué podemos aportarle nosotros a las asociaciones para poder tener una injerencia en el gremio, ¿no? ¿Qué podemos dar? Y no siempre preguntarnos qué me va a dar a mí la asociación.
Otro de los elementos que podríamos contemplar para esta parte de la identidad, creo que es la parte deontológica y la parte de la estructuración y la conformación del código de ética, que ya tenemos uno que marca los valores, el proceder de nuestra profesión, pero creo que también se necesita una revisión y unas adecuaciones, pero es relevante siempre apegarnos a esta parte ética de nuestra profesión. Entonces, a grandes rasgos, estos podrían ser elementos que podrían formar la identidad del bibliotecólogo. Muy bien, muchas gracias, Mitch. ¿Quién quiere continuar? Arisbeth, creo que alzaste la mano. ¿O no? Perdóname. No te escuchamos, perdón. No, justo estaba pensando lo que está diciendo Mitch. Yo creo que parte importante y desde mi punto de vista, para darle un reconocimiento al bibliotecario, primero debemos reconocernos nosotros, cuáles son nuestras capacidades y actitudes, ya que también en el camino me he encontrado muchos bibliotecarios y que, no sé, estudian la carrera y después, no sé, salen y es como de, fue lo peor que pude haber estudiado en la vida. Y creo que por comentarios como esos, creo que también eso hace que más personas por eso nos vean de esa manera, porque ellos mismos o como personas no nos damos el valor de decir, ok, soy bibliotecario y lo que puedo hacer es esto, estas son mis capacidades y aprender a venderse, porque era creo que algo que en un momento platicaba con Mish, creo que ya hace tiempo, que muchas veces las oportunidades de los bibliotecarios también recaen entre nosotros mismos, porque no sé, si en algún lugar hay una vacante que te están ofreciendo 1,000 pesos a la quincena, si un bibliotecario dice no, sabes que no, viene otro y dice sí, a mí sí dámelo, entonces eso hace que entre nosotros mismos la gente no nos dé el reconocimiento, porque es ok, si tú no lo quieres hacer, va a venir otro y lo va a hacer, entonces es como esa parte, unirnos más y trabajar en equipos. Sí es cierto mucho lo que dicen, empezar a hacer política pública, que nos veamos, que la gente nos reconozca, porque al final de cuentas somos un pilar muy importante en la sociedad. Pertenecemos tanto a la educación, tanto a la salud, simplemente ahorita que estamos con esta pandemia, o sea, las bibliotecas juegan un rol muy importante, y no simplemente la institución como biblioteca, sino nosotros como bibliotecarios, porque más de muchos están ayudando en de cierta manera en que pasa el tiempo, ¿no? Bibliotecarios que están atendiendo por teléfono a los usuarios, de qué necesitas, cómo te ayudo para seguir que esta sociedad vaya avanzando al final de cuentas. Entonces es muy importante que nosotros nos demos ese mismo valor y que también, como lo dice Mish, las asociaciones y las instituciones como las escuelas nos respalden, que digan, ah, ok, chavos, estas son las herramientas, pero también depende mucho de ustedes. Y siento que el salir y el posicionarse, así estén en bibliotecas públicas, porque también llega esa parte, es como de, ay, es que yo estoy en una biblioteca pública, pues mi biblioteca no vale tanto como la biblioteca que es especializada. Todas valen por igual porque todas son el pilar, entonces lo importante ahí es decir, ok, soy bibliotecario, ¿y dónde es mi valor? Mi valor como biblioteca pública es brindar un servicio a la comunidad. Yo me debo de hacer presente en la comunidad para que la gente me conozca, porque si la gente no conoce algo como lo puede adorar, y creo que es lo que ha pasado en mucho tiempo hacia acá, que el bibliotecario solo está esperando que la gente vaya, que la gente lo busque, que la gente le diga, oye, necesito de ti, pero ¿cuánto de nosotros hemos salido y dicho, a ver señora, ¿qué necesita? Ah, no sabe sacar su acta de nacimiento, ah, necesita este trámite, ah, necesita fomentar el hábito de la lectura con su hijo recién nacido, porque eso va a hacer que usted y su hijo se lleven mejor. ¿Qué necesita un chico que a lo mejor está igual en que no ha ido a la escuela? Ah, ok, mira, tú puedes ir a las bibliotecas, puedes ir a los museos. ¿Qué pasa igual con las bibliotecas especializadas? Se les invierte mucho recurso, se les invierte dinero, hay tecnología, pero muchas veces, o sea, voy como a la otra parte, ¿no? Es lamentable no ver esos espacios llenos, porque son espacios donde debería de estar toda la gente ahí, pero creo que el reto más importante, y ahorita la pandemia lo ha demostrado, que si no salimos como bibliotecarios y ofrecemos nuestros servicios y le demostramos a la gente qué es lo que podemos hacer, vamos a llegar en un momento en que nos olviden, porque no vamos a ser importantes para ellos o relevantes. Así que es como mi aportación, salgan, desen a conocer, así si estén en una biblioteca municipal pequeña, estén en una biblioteca súper grande, nada cuesta un día
pararnos de nuestro escritorio y salir y decir, soy bibliotecario y yo te puedo ayudar en esto, en esto y en esto. O hasta en las mismas redes sociales, soy bibliotecario, ¿sabías que un bibliotecario hace esto? No te preocupes, estás ahorita muy atorado con tu tesis, con tu investigación. Ok, mándame un mensaje, nos organizamos porque es parte de los servicios que yo puedo aportar a la sociedad. Entonces, me quedo con eso. Así es, muy acertado tu comentario. ¿Quién quiere? Al Rupillo, adelante. No te escuchas, está apagado tu micrófono, otra vez. Gracias. Sí. Comparto totalmente lo que comenta la compañera Lisbeth, porque yo me di cuenta que la satisfacción total hasta ahorita de ser bibliotecario fue cuando comencé a bajarme de mi nubecita y comencé a tener interacción otra vez con las bibliotecas públicas, porque yo ya llevaba como 7 años en una universidad y llevaba pues muchas actividades administrativas, técnicas. No es que ya me había enfadado, pero se decía como necesitaba algo más en mi vida. Comencé por las tardes a ofrecerme a colaborar en una biblioteca pública y así lo hice. Me dieron la oportunidad, se abrió la oportunidad, comencé a ir a una biblioteca sin ganar nada de dinero. Entonces comencé a analizar, a ver a las personas qué necesidades tenían en ese barrio y fue como fui acercando a las personas. De pronto las veía yo, que si me bajé del camión, por ejemplo, y veía a una señora con 3 niños y no tiene nada que hacerle, aquí está la biblioteca. Oh, creo que se fue. Bueno, Mónica, ¿nos puedes dar tu aportación en lo que recuperamos a Lupillo? Qué triste, porque Lupillo iba muy bien, pero bueno, sí. creo que todos concordamos ya lo que han dicho Mitch y Arisbeth, que lo que necesitamos es difundir, primero, la biblioteca, segundo, nuestra profesión, ya sea bibliotecario, bibliotecónomo, bibliotecólogo. Creo que también deberíamos tener, unirnos, pero no hacer esas, es que yo soy bibliotecólogo de la UNAM, es que tú eres bibliotecónomo. Todos somos del gremio y el bibliotecario también. Y creo que incluso está eso de, yo no soy bibliotecario, yo soy bibliotecólogo. Eres bibliotecario, al final estás en una biblioteca. Creo que desde esos pequeños detalles podemos posicionarnos y podemos visibilizarnos. Eso es lo que, es lo primero que debemos hacer. Luego, difundir. Retomo un poco lo que comentaba Arisbeth. En el proyecto en el que estoy colaborando se invierte muchísimo dinero, y haces, no sé, campañas y todo para que lo puedan consultar, pero creo que nunca es suficiente. El costo-beneficio, ya sea de un lado o del otro, no es suficiente y siempre hay que estar haciendo talacha, podemos decirlo así, que es precisamente lo que están comentando Lupillo, por ejemplo, ir y presentarte con la gente y decirles lo que hay y los servicios y ofrecerte, es eso. Y creo que también es fundamental que estemos atentos a las políticas que tienen que ver con la profesión, con el derecho de autor, incluso con el depósito legal. Entender de qué van, entender en dónde estamos parados, dónde debería ser nuestra participación. Y bueno, creo que básicamente es eso, y pues que concuerdo con lo que todos estamos comentando. A ver si ya volvió Lupillo. Si no, podemos continuar aquí. Ya volvió. Lupillo, ¿nos escuchas? Lupillo, ¿nos escuchas? Lo voy a intentar una última vez. ¿Nos escuchas, Lupillo? Hola, hola. Te vemos, pero no te escuchamos. No, creo que ahora no nos escucha. Vamos a esperar tantito a ver si él puede recuperar un poco su señal y continuamos, o sea, retomamos la participación que él tenía para no dejarla de lado.
lo que podemos hacer mientras para continuar con la dinámica es, ¿qué les parece si contestamos algunas preguntas de las que nos mandó ya el público a través del chat? Tenemos bastantes, no sé si nos alcance todas, pero bueno, haremos lo mejor posible. Tenemos bastante tiempo, así que podemos aprovecharlo. La primera pregunta que nos hace Juan Manuel Becerril dice, ¿qué los apasiona de la carrera y cómo aplican la proactividad en sus actividades? Creo que hay cosas que ya se han contestado ahí, pero no sé si quieran agregar algo más. Adelante. No sé, creo que todos hemos comentado sobre la proactividad. Creo, va a sonar como a flores, pero creo que el fomento a la lectura y los proyectos que ha hecho Arisbeth son proactivos completamente. Y se necesita mucha valentía, armar el proyecto, ir a pararte, no sé, buscar recursos. Ah, bueno, eso también pasa en mi caso. Tienes que estar buscando recursos porque, como les comentaba, es muy caro. Entonces, eso creo que es ser muy proactivo. Y creo que todos, desde el ámbito en el que nos estamos desarrollando, pues lo hemos hecho. Y apasionada de la carrera, pues me gusta mucho desarrollo de colecciones, así ese campo, desarrollo e industria editorial. Eso. Muy bien. Adelante. Bueno, creo que también la parte proactiva, creo que tenemos que empezar desde las generaciones que se están formando en las licenciaturas. Creo que eso es parte importante porque yo, desde que estuve en Revista Z de Bibliotecología, me tocó trabajar con los chicos que venían de la licenciatura y que tenían esas ideas, ¿no? Muchos de los chicos ya traen ideas. El propio Colegio de Bibliotecología en algún momento creó un proyecto que se llamaba algo de innovación, una feria de innovación, en donde los chicos presentaban esas ideas que tenían, ¿no? Entonces creo que desde la licenciatura tenemos que vincularnos con los chicos para saber qué ideas traen y qué podemos materializar, ¿no? Y bueno, entre esos proyectos pues se encuentra Revista Z, que ahora ya no es Revista Z, se llama Secuar, pero creo que eso es importante. Lo que a mí me apasiona pues es la parte del acceso abierto, también la parte de la desinformación en internet, que es lo que estoy trabajando en este momento y que pues también es un tema ahorita relevante con todo lo que está pasando con la pandemia. Y otro de los elementos que también me gusta y que también he podido desarrollar pues es la parte de catalogación. Creo que mi formación me ha ido ayudando a asimilar muchos de los conocimientos que a lo mejor antes los hacía por hacer, como comentaba, ¿no? Y a veces se van con la profesionalización, con el seguir preparándote, pues le encuentra sentido y el por qué se hace de esa forma. Entonces, ahí quedaría como la respuesta que yo le daría a esa pregunta. Muy bien, gracias. Arisbeth, ¿quieres agregar algo ahí? Ah, ya. Pues en la parte proactiva, creo que el sacar la biblioteca a las calles y que la gente lo conozca, y eso creo que responde la otra, ¿no? ¿Qué es lo que más me apasiona? Creo que son los servicios de usuario, ¿no? El pago emocional que tienes al trabajar más en la bibliotecología social, el ver la cara de un niño al tiempo que le llevas un libro y lo está abriendo y que te diga, wow, qué padre, ¿no? Porque, no sé, es algo que la verdad no tiene precio y que debemos de valorar mucho, ya que somos un ingrediente ahí muy padre, el cuando la gente se alegra y que te dice, ¡ay, ahí vienen los libros! Entonces, creo que eso es lo que más me apasiona y creo que es el motor de día a día, levantarme y decir, ok, aquí vamos otra vez a pesar de todos los retos que se enfrenten. Muy bien, gracias. Pillo, te perdimos por un momento, pero nos quedamos picados con tu intervención. No sé si quieres cerrar primero esta parte y te voy a mencionar la pregunta por si no la escuchaste la primera que dijimos, que fue ¿qué les apasiona de la carrera y cómo aplican la proactividad en sus actividades? Pues de hecho va a ser como las dos, la continuación y responder esta pregunta a la vez, lo que estaba comentando. Porque lo que más me apasiona ahora de ser bibliotecario, entonces esa conexión que yo he tenido con las personas y yo le llamo como magia, porque en realidad en la biblioteca está en la que yo llegué a hacer actividades por mero gusto, por mero placer para desestresarme de estar en la oficina, fue allí donde he estado encontrando como el placer de ser bibliotecario, ¿no? Y es como que regreso entonces a la visión que yo tenía desde un inicio de ser ese ente que todo el
que toda la comunidad lo conoce y que lo invitan para acá y que impacta en ellos. Por ejemplo, en la biblioteca esta en la que yo llegué, la biblioteca pública, comenzaron a aparecer personas que venían con necesidades como lo que menciona Arisbeth, que para participar en una beca, pero no tengo computadora. Pero luego el jefe de bibliotecas decía, esta es la única biblioteca que hay, no se las presta a los usuarios. Y pues yo, violando reglas como siempre, yo, vente, yo te ayudo. Chuchu. Dile a todas tus vecinas que se vengan para acá. Y son de las actividades que cuando yo salía de trabajar, yo decía, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me está gustando, ¿no? Después venían las personas y me agradecían, oye, sí le dan la beca a mi niño, sí le esto, lo otro. Después comenzaban a llegar más y más personas. Entonces, los bibliotecarios que estaban que tenían 1000 años allí en la biblioteca y todo, comenzaron a ver un montón de actividades y llevaban una bitácora de estar haciendo actividades, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues de pronto yo ponía club de tareas, ciclo lector, no sé cuántas cosas, ¿no? O día de película. Y me decía, no pongas tanto. Y yo, pues es que esto, todo eso es lo que estoy haciendo. Sí, pero es que solo una vez tienes que dar una actividad al día. Yo, mínimo es lo que les están pidiendo, mínimo. Entonces, yo recuerdo que en esa biblioteca comencé a tener contacto con la comunidad y eso fue lo que yo identifico que debería de ser bibliotecario. El conectar con la comunidad, a ayudar a dar solución a sus necesidades y crear y dejar la biblioteca para que sea un espacio de encuentro, de interacción entre nosotros, ¿no? Porque había personas que entre ellos no se conocían o se caían mal, qué sé yo. De pronto también venían personas que tenían necesidades como que, oye, mi niño tiene 13 años y no sabe leer, la hacen bullying en la escuela y todo. Y yo, pues ahora está de psicólogo, la voy a hacer. Pero, ajá, comenzaba entonces a crear actividades para ellos. Eso es lo que más me apasiona a mí como bibliotecario, el estar conectado con la comunidad y el ser partícipe, ser visible. Y eso, sería eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda pregunta de Jesús Eduardo Palomino Martínez, quien dice, en 3 palabras, defínete como bibliotecario. ¿A quién le gustaría empezar con eso? O le damos un momento a esa pregunta, si quieren la pensamos, porque si no está como tan fácil. ¿Sí? Adelante, Pili. Con 3 palabras, empático, alegre y apasionado en lo que hago. Excelente. ¿Alguien más? ¿O quieren pensarla con un poco más de tiempo? Les doy tiempo. Vamos con la siguiente pregunta, que es más sencilla, que es, ¿cuál es el reto profesional más importante que han enfrentado de acuerdo a su experiencia? Nos hizo esta pregunta Julián Peña. Muchos saludos también. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Adelante, Mónica. Pues cuando por azares del destino me tocó dirigir 4 bibliotecas, entonces una cosa es ser parte del equipo, pero otra es rendir cuentas sin dejar de ser amigo de tus amigos, porque al final tienes esa relación y entender que no es que seas jefa, es que eres responsable del resto y que los demás también lo puedan ver así. Creo que ese ha sido el reto profesional e incluso personal más grande que me ha tocado enfrentar. Eso. Bueno, creo que el reto más importante que he podido enfrentar fue el integrarme al proyecto Repositorio Nacional, porque eran actividades completamente distintas a las que yo normalmente había realizado, ¿no? El tener habilidades de comunicación para poder entablar el diálogo con los investigadores que llevaban los proyectos, el atender las necesidades de técnicas, de revisar la parte de metadatos, de que te contactaran con el técnico, de la parte de la revisión con el OAP y PMH para la interoperabilidad, aspectos de metadatos, de cómo se estructuran, también de las propias normativas del propio fondo de donde venía el dinero, el recurso del CONACYT, el poder familiarizarte con la normativa de la propia institución, la propia institución te impone retos. También creo que otro reto relacionado con esto es
el papel del bibliotecólogo dentro de los espacios como el CONACYT. Creo que, por lo que en algún momento platiqué con los colegas, con los compañeros, es que los puestos para el Repositorio Nacional de los Enlaces no estaban pensados para bibliotecólogos. Eran pensados en otros profesionales distintos. Entonces, cuando empieza a llegar un bibliotecólogo, empieza a incidir en esa comunidad, empieza a abrir el campo para que otros ingresen. Entonces, creo que ese ha sido el principal reto al que yo me he podido enfrentar laboralmente. De mi parte, el mayor reto creo que tuve muchos, demasiados, pero hay uno que sí me marcó, que fue cuando empecé a diseñar el proyecto de biblioteca móvil, ya que con la persona que lo estaba diseñando era de Dinamarca, entonces él hablaba danés. O sea, para ahí empezar estaba contra pared, porque yo no sabía danés ni él sabía español. Entonces era como de poco a poco irnos familiarizando, ya sea que traduciéramos a inglés o un poco él estaba aprendiendo español. Y después de esto viene como el reto con los ingenieros. O sea, yo como bibliotecario nunca me imaginé diseñar un vehículo. Y cuando me sientan con las personas que iban a hacer el diseño, me dicen, a ver, dime qué quieres, cómo quieres el vehículo, con qué características. Y yo sí fue como de, la verdad tuve un terrible susto ahí, porque dije, jamás en mi vida he diseñado un vehículo, o sea, no sé qué hacerle. Y muchos de los ingenieros estaban igual que yo, porque dicen, hemos diseñado ambulancias, camionetas de valores, grúas, porque eso se dedicaban a la ¿cómo se llama? Adaptación de los vehículos. Dice, pero nunca hemos diseñado una biblioteca móvil, o sea, nosotros tampoco podemos ayudarte porque nunca lo hemos hecho. Va a ser un reto para ti como para nosotros aprender ustedes qué hacen, cuáles son sus necesidades, y nosotros como ingenieros también ya tener un precedente por si alguien más nos llega a pedir una en el país. Entonces creo que de todas las que he tenido, sin duda esa fue la que sí me costó un poquito más de tiempo. Y luego también, ¿no? Como todo como bibliotecario, yo no me imaginé, ¿no? Desde registrarla, el proceso del seguro, porque me decían, ok, es que ya entra como otro tipo de seguro, pero no te evalúo la carga, que son los libros, porque los libros no entran en esa categoría. No. Entonces fue todo un reto que tuve que enfrentar esa vez, y siempre lo voy a recordar desde la vez que se llama Ibar el señor. Hasta la fecha tenemos una muy buena amistad, y que me empezó a hablar en danés y dije, ya, aquí llegó el proyecto, no voy a poder hacerlo porque no nos vamos a entender. Pero no, al final nos entendimos muy bien, ¿no? Muy bien, Sam. Muy bueno eso. Muy bien, continuamos. Creo que se parece un poco a la pregunta que nos costó contestar, que es, en una frase corta, ¿qué representa la profesión en tu vida profesional? Nos dice Angélica Guevara Villanueva. Adelante, Michi. Evolución. Para mí la evolución creo que es la palabra que definiría la bibliotecología. ¿Alguien más? Para mí sería la palabra trascender. Muy bien. Adelante. Y para mí sería la palabra empatía, porque tenemos que estar empáticos todo el momento para con quienes se nos acercan los usuarios. Okay. Muy bien. Excelente. Bueno, también nos pregunta Leti Carrera, dentro de las acciones que has podido realizar en un ambiente laboral, ¿qué crees que es lo que aporta un profesional de la información a una institución? Empieza. Así que me dan chance que Mónica ahora participe primero y luego te doy la palabra, Marisa. Gracias. Bueno, pues claramente que puedas encontrar información más fácil, pero que la puedas aprovechar. En mi caso, pues en Conavio hacen mucha minería de datos. Entonces, el hecho de que yo esté ahí y que me haya enfrentado, por ejemplo, lo que comentábamos en otro momento, a Dublin Core, es poder aprovechar y desagregar los datos para que puedan crear más conocimiento. O sea, en tres palabras, eso es lo que nosotros podemos
dejar en una institución. Esto desde donde yo trabajo, claro, pero creo que en cualquier institución, ya sea en una biblioteca universitaria, en donde sea, e incluso como un mediador de lectura, como bibliotecólogo, como bibliotecario, tienes una incidencia fundamental en la formación de un ser humano. Y ya no se diga en una institución, porque esto obviamente se magnifica. Muy bien. Gracias, Mónica. Ahora sí, Arisbeth, adelante. Coincido mucho con lo que acaba de decir Mónica. Sin duda somos incidentes por naturaleza y creo que ayudamos en todo sentido a la formación de muchas de las profesiones que existen actualmente. Yo, por ejemplo, si lo llevo a mi caso donde estoy ahorita, la asociación tiene una escuela de parteras tradicionales. Entonces nosotros como biblioteca, pues realmente el preservar toda esa documentación que se genera para preservar una de las profesiones también más antiguas del país, que es la partería tradicional, sin duda es como wow, ¿no? O sea, porque como bibliotecarios preservamos, difundimos, entonces en cualquier institución nosotros vamos a ser una pieza clave porque somos los que conservamos y mantenemos a salvo esa información, y más ahora que se está manejando muchos en medios digitales, el bibliotecario debe de estar presente porque quién está procesando toda esta información que se está generando en internet y saber qué sí preservar y conservar y que no se pierda en esta super web que ahorita está, y qué decir no, esto no y esto sí, ¿no? Para el futuro y para ir migrando en los soportes que van cambiando día con día. Muy bien, así es. ¿Alguien más que quiera complementar eso? Adelante, Mitch. Bueno, creo que somos garantes de propiciar o de dar acceso a ese derecho universal que es la información, ¿no? Creo que ese es el principal elemento que nosotros aportamos, el poder organizar esa información para que otros tengan el derecho a informarse, y más cuando vivimos en un ambiente en donde constantemente somos violentados con este derecho en cuanto a información falsa, información que a lo mejor muchas de las veces no es verídica. Entonces creo que nosotros tomar esta postura y ser garantes del acceso a una información democrática y también plural, creo que eso podría ser el elemento que podría yo resaltar. Muy bien, gracias, Mitch. Pillo, adelante. En una institución educativa, el papel que desempeñamos es grandísimo, porque al ser una institución educativa, lo que ofrece es información. Entonces, la biblioteca viene siendo como que el corazón de la universidad, en este caso. Y entonces, nosotros somos este puente entre los usuarios y la información, y sí que hacemos un montón de cosas. Yo recuerdo que cuando entré a la Universidad La Mar a trabajar, pues de pronto tenía que estar en muchísimas reuniones en las que decía, pero si soy un bibliotecario, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? Y fue como al primer semestre en el que yo estaba súper involucrado, ¿no? De todo lo que tenía que estar realizando las bibliotecas para mantenerlas, para mantener el acceso a la información, pero sí al 100, ¿no? Entonces, sí, jugamos un papel muy importante en una institución educativa. Así es. Sí. Muy bien, pues continuamos. Esta va a estar interesante. Nos pregunta Luisa Fuentevilla, ¿creen ustedes que están bien remunerados en sus trabajos? Adelante, Mónica. Pues creo que al principio no, pero conforme fui avanzando en la carrera y con experiencia y con todo, creo que en este momento sí, sí está como bien remunerado. Pero sé que en general no es la misma situación, y yo he pasado por lo mismo, cuando llegas y el sueldo es mínimo, pero bueno, sí, es complicado eso de la remuneración en la profesión. Sí, ¿hay más? Mitch. Bueno, yo actualmente pues no recibo ninguna remuneración porque actualmente pues yo no trabajo, pero de acuerdo a la experiencia de lo que he desempeñado, sí, también como comenta Mónica, en algún momento cuando sales, y que lo mencioné en los retos, pues el enfrentarte a un campo laboral en donde no estamos bien pagados, en donde no es valorado nuestro trabajo, pues a veces, muchas de las veces, pues solemos
tomar el primer trabajo que nos dan para adquirir la experiencia necesaria para poder brincar a otro, ¿no? Y eso fue en mi caso. Yo en el primer trabajo que tuve, realmente pues yo no tuve ninguna prestación. Tuve una jornada muy, muy amplia de trabajo y donde hacía de todo, igual con una cantidad muy, muy mínima, pero igual eso me dio pie para no quedarme ahí, ¿no? De decir y conocer, eso no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces creo que ya después, cuando salto a otros proyectos, pues eso me fue generando igual cambios en la remuneración económica en el último trabajo en el que yo estuve, creo que realmente se valoró el trabajo que realizábamos y me sentí completamente conforme con lo que se me pagaba por mi servicio. Muy bien. Adelante, Pilla. No es totalmente remunerado, no es como que siempre te quedas con la idea de que con esto tengo. Yo en mi caso, gracias a Dios, siempre he tenido dos trabajos. Y más que lo económico, lo que yo me he dado cuenta, que es como el contacto con las personas, como el saberte que entonces está siendo útil a la comunidad, lo que te hace como rico. ¿Por qué? Porque te abre otras oportunidades que a veces no tienen que ver con la bibliotecología, donde generas otros ingresos. Es en mi caso, pues. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar esa pregunta? ¿No? Ok. Bueno, seguimos con otra pregunta muy interesante. Espero que diga bien el nombre. Crisia Jacobo, quien nos pregunta, ¿qué opinan sobre la formación en lenguaje de señas y braille para los profesionales de la información? Creo que un poco lo vimos en la formación que tuvimos en las carreras, pero realmente no es pasado como fomento a la lectura, ¿no? Creo que ahora sí que la tomas, palomita, pero creo que son muy pocos los que se han adentrado en ese tema. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Adelante, Arisa. Yo en la carrera nunca lo vi, nunca tuve un acercamiento a esto. Ya sea que la parte laboral fue cuando una persona por ahí que conocí tenía mucho esta parte, y creo que como bibliotecarios en verdad deberíamos de aprender y debería de ser algo obligatorio, ya que no podemos decir que somos sumamente, damos servicio a todo el público sin discriminación, porque ahí lo estamos haciendo, ya que si no entendemos todas las características de las que las personas tienen, pues realmente no cumplimos al 100% los lineamientos de las bibliotecas, que es brindar servicio a todo el público sin sexo, discriminación, religión y una discapacidad, o más bien una capacidad diferente a la que tenga. Entonces, considero que debe de ser algo fundamental para todos los profesionales de la información, porque de esa manera estaremos realmente brindando un servicio a todo el público sin importar sus características. Adelante, Mitch. Bueno, coincido con Arisbeth, creo que tiene que ser una parte fundamental, pero también lo comentaba en los retos, ¿no? Hay veces que hay cosas que la propia profesionalización no tienes alcance, ¿no? Y muchas de las veces cuando ya estás en el trabajo y te enfrentas a estos problemas, muchas de las veces es una capacitación o una preparación que tú debes seguir, porque muchas de las veces, pues esto, como lo comentan, no se ve en la licenciatura, no se ve nuestra formación, pero el camino de la profesionalización nos lleva a veces a esos caminos de uno buscar esa oportunidad, de seguir preparándonos, como comenta Arisbeth, necesitamos tener el acceso universal para todos y todas, ¿no? Y a veces se sesga por estos elementos que se comentan. Gracias, Micha. Adelante, Pilla. Sí, es muy importante lo que acaba de comenzar Arisbeth y el compañero Michel, porque, por ejemplo, yo en la biblioteca a la que me han asignado ser director, nosotros tenemos un área de braille y, gracias a Dios, cuento con una persona que es ciego, pero que es tremendo, ¿eh? Nosotros tenemos una escuela de ciegos, como decimos nosotros, muy cerca de la biblioteca. Entonces, es por eso que nosotros contamos con este espacio. Justo cuando estaba comenzando la pandemia, fue que nosotros comenzamos a tener un curso para nosotros aprender a tratar a esas personas, porque no siempre está el compañero. Entonces sí, es súper importante que nosotros también contemos con el aprendizaje de lenguaje de señas. Sería todo.
Muy bien, gracias, Pillo. ¿Alguien más quiere agregar a esta pregunta o continuamos con la que sigue? Muy bien. Bueno, les quiero hacer una pregunta. Creo que más es una curiosidad de nosotros las asociaciones, que es un poco cómo se sienten con esto. ¿Ustedes son parte de alguna asociación? ¿Cómo se han sentido? ¿Cuál ha sido su perspectiva? Porque creo que es muy importante. También ya lo había mencionado Mitch, que tener esa visibilidad, las asociaciones y tener esta participación de todo nuestro gremio es muy importante, pero a veces es muy complicado, ¿no? Y hay muchos complicaciones, valga la redundancia. Mónica, adelante. Pues nada, solamente redondear lo que ya hemos comentado en torno a las asociaciones. Bueno, soy parte del CNB y creo que es un espacio donde conoces a los colegas, por lo menos de vista yo ya conocí a Pillo, habíamos coincidido creo que en San Cristóbal, a Arisbeth no tengo el gusto de conocerla, pero por lo menos sabes quiénes son los compañeros del gremio y que no necesariamente tienen que estar en la Ciudad de México y que no necesariamente tienen que ser de filos. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes de las asociaciones y que justamente nos dan esa fortaleza para trabajar en un cuerpo colegiado, desde donde podemos tal vez luchar por nuestros derechos, hacer política, porque creo que desde que está tomando fuerza el CNB y la AMBAC, podemos ir al Senado como representantes. Bueno, podemos porque aunque yo no he ido, pero sé que hay representantes y que están alerta y que ellos mismos nos van a dar las noticias que hay al respecto de las distintas leyes que tienen que ver con el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, creo que sí es importante que formemos parte de esta asociación o de las que hay de bibliotecas especializadas, que hay un montón, regionales y todo eso, pero también debemos estar en esta que es como, es bueno y malo que sea centralizada, pues, ¿no? Tal vez es más malo, pero pues acá estamos y nos da este espacio también. Perdón, así es, muchas gracias, Mónica. Mitch, adelante. Bueno, creo que yo he tenido la oportunidad de participar dentro de tanto del Colegio Nacional de Bibliotecarios como de la propia AMBAC, de ambas soy socio. Creo que es importante lo que ya había comentado, ¿no? Que las propias asociaciones rompan también ya la barrera de solamente redes sociales, porque muchos se quedan fuera, ¿no? Como comentaba Mónica, uno, como están aquí en la Ciudad de México, pues nada más la mayoría de los beneficios pues se ven aquí, ¿no? Pero hay muchos colegas que están fuera, que están interesados, pero que no saben cómo pueden incidir. Entonces creo que debemos romper con la dinámica solamente de comunicación por redes sociales. Creo que la comunicación personal y ese acercamiento de los consejos y de los comités debe ser más personalizado. Creo que se ha dejado muy de fuera esta parte y creo que es relevante retomarla porque eso nos invita a tanto a estudiantes, tanto a los otros profesionales a sentirse invitados, sentirse comprendidos, porque muchas de las veces pues nada más también pues un correo o por las redes sociales nos informamos de los eventos, pero creo que también el acercamiento personal es relevante. También creo que, como ya lo había comentado, las asociaciones son parte fundamental en la identidad de nuestra profesión, porque pues de ahí se generan los códigos de ética, de ahí comprendemos la parte del valor de nuestra profesión, el proceder de cómo actuamos ante nuestro empleo, ¿no? Entonces creo que el papel de las asociaciones es importante y también tiene que tener una incidencia desde la parte académica, desde la formación de los estudiantes de licenciatura, porque como lo comentaban en la mesa anterior, ¿no? En la licenciatura nadie les habla de ello, solamente te las mencionan que son importantes en el contexto, que surgieron tal, pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces creo que es muy importante incidir desde la formación de la licenciatura en por qué son relevantes las asociaciones y esto nos va a ayudar a generar pues la identidad que necesitamos como gremio. Muy bien, gracias, Mitch. Arisbeth, me alzaste la mano, ¿verdad? Adelante. Sí. Bueno, yo soy como esa que ellos donan porque yo no me encuentro en Ciudad de México.
Yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, AMBAC desde que estaba en la universidad porque nos llevaban, pero coincido mucho, mucho con Mish y siempre creo que lo he dicho a muchas personas, hace falta más que las organizaciones o estas asociaciones civiles den sus servicios, de que informen más qué es lo que hacen, porque, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad y que me decían, ah, van a hacer las jornadas de bibliotecología, literalmente, o sea, y no creo que fuera la única, todo mundo veía dónde iban a hacer y si el lugar estaba padre, ibas. Pero en realidad no sabías a qué ibas, o sea, porque no había un conocimiento previo de decir, ¿saben qué? AMBAC es esto, se fundó por esto, lo que ustedes pueden hacer al inscribirse a AMBAC es esto, porque se supone que también pagábamos nuestra membresía como estudiantes, pero yo nunca entendí, o sea, qué beneficios iba a tener con esa membresía. Sí sabía que a lo mejor cursos y talleres, pero yo decía, no, después yo estoy acá, o sea, en ese tiempo estaba en San Luis. Dije, pues, ¿qué voy a...? O sea, yo no puedo ir a Ciudad de México, soy un estudiante, o sea, ¿qué participación activa puedo...? Creo que perdimos a Arisbet, ¿verdad? Sí. No la escucho. Híjole. Vamos a ver si la podemos recuperar. Ya nada más para cerrar. No, creo que se nos fue. Bueno, ¿alguien que quiere intervenir? Adelante, Pilla. Sí, en mi caso, la participación en las asociaciones, lo que me ha traído es el conocer a personas tan interesantes como Arisbet. Recuerdo la última vez que participé en el AMBAC y la conocí y estábamos en la misma mesa compartiendo. Yo no la conocí antes y yo estaba así que se me caía la boca, ¿no? Yo así de estar escuchando todo lo que hacía. Entonces es la oportunidad, estos encuentros, es la oportunidad de conectar con los demás compañeros y saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que puede servirnos para nosotros aplicarlo en las instituciones en las que estamos, en las bibliotecas. Sí. Muy bien, muchas gracias. Creo que perdemos a Arisbet, no sé si la logremos recuperar. No, creo que ya se nos fue. Miren, por cuestión de tiempo yo creo que ya es mejor que cerremos. Supongo que ya los que nos están viendo pues van a ver otras actividades. Nosotros también tenemos que regresar a nuestras actividades laborales. Entonces quiero darles las gracias. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a ustedes porque creo que todas sus historias inspiran y eso es lo más importante, que la gente vea. Sí, no tenemos los supersueldos ni es un empleo que te va a dar riquezas, pero más bien son otro tipo de riquezas, convivir con la gente, verla crecer, verla madurar, tú evolucionas con ellos y eso es muy importante. Sus historias permiten a otros que se inspiren a través de ustedes. Entonces, les doy gracias al nombre de CNB y seguramente de muchos de los que nos están viendo. Gracias público y bueno, les queremos recordar que para que puedan recibir la constancia del evento tienen que haber hecho el preregistro, tienen que asistir a los 3 días del evento y al final al final de todo este evento que mañana concluye, se les va a entregar un cuestionario que va a ser enviado a sus correos y les pedimos que también revisen la bandeja de spam porque suele suceder que se van por ahí. También pues los invitamos a renovar su afiliación y los esperamos mañana que tenemos nuestra tercera y última mesa que empezará a las 10 de la mañana y tenemos grandes figuras de nuestro gremio en México, entonces no se lo pierdan. Gracias a todos, que estén muy bien y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias por la invitación.